Leámoslos todos allí. Vamos a leerlos verso por verso, lo vamos viendo, ¿ok? Vamos, 1, 2 y 3. El que habita al abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios en quien, y de la peste con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tus lados, ¿cuánto? Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos, ¿están listos? Verá la recompensa de los impíos. Síguelo. No te sobrevendrá mal ni plaga que te guarden en todo qué. Sobre el león y el aspí pisará, hollará al cachorro del león. ¿Y a quién? Por cuanto en mí, yo también le pondré qué. Un verso más, el 15. Me invocará y yo lo libraré y le glorificaré. Dame un poco más de piano que no lo oigo. Dale fuerte el aplauso al Señor allí. El primer verso. Hay demasiadas profundas riquezas en el Salmo 91. Pero el Salmo 91 es más que un amuleto. Es una revelación de las consecuencias que vive las personas que tienen intimidad con Dios. El Salmo 91 revela las maravillas que hay en el secreto de Dios, o en el secreto con Dios. Salmo 91, algunos dicen que lo escribió David, otros dicen que lo escribió Moisés. Pero bueno, ahí luego vamos a mirar eso en otro día. Pero lo que encontramos en el Salmo 91 son tantas hermosuras y tanta revelación, conocimientos que nos van a despertar hambre y deseo por Dios. Amén. Y hoy quiero que miremos de cerca algunos versos que menciona el Salmo 91. El Salmo 91 habla mucho de la presencia de Dios y de los beneficios. Ahora, lo primero que tú encuentras en el primer verso que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La consecuencia de morar bajo la sombra, bajo la protección de Dios, viene como consecuencia de habitar con Dios. Cuando yo habito con Dios, entonces Dios habita conmigo. Y me atrae mucho esa atención, mucho, porque es decir, el que mora, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, es una decisión que debe de tomar la persona de que quiera estar con Dios. No dice que Dios es refugio a todos, sino solo a los que habitan, a los que buscan. Ahí no dice en el Salmo, y él es y el abrigo del Altísimo es para todos, y todos están bajo la sombra del Omnipotente. No, el salmista aclara, el que habita, el que tomó la decisión de buscar a Dios, de amar a Dios, de entregarse a Dios, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. No puede tener una protección de Dios si no te interesa buscar a Dios. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Y en este salmo que leímos podemos ver tres cosas. Una de las tres cosas principales que podemos ver en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí muestra una protección. Y hoy le quiero señalar tres cosas rapidito. Primero, protección. Ese salmo habla de cómo Dios nos va a proteger y de cómo ni siquiera el león ni el cachorro podrán tocarnos. Y el verso dice: 1000 caerán a tus lados y 10.000 a tu diestra. ¿Por qué? Porque Dios se convierte en muro de fuego alrededor de aquel que le busca. ¿Alguien puede alabar a Dios? Dios es nuestra protección. Aleluya, nuestra protección. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Eso habla de una protección divina. Y una de las consecuencias de ser protegido por Dios es que Él no solo te protege a ti, sino protege todo lo que tocas y todo lo que te pertenece. Por eso el libro de Job revela de la protección de Dios a Job. Y Satanás le dice: ¿cómo puedo yo tocar a Job si tú lo has rodeado? Ahí hay una cobertura, hay un muro espiritual alrededor de nosotros. Alguien alabe a Dios. Hay brujería contra nosotros, hay hechizo contra nosotros, hay demonio contra nosotros, pero Dios cubre a los que habitan en su presencia. Habrá alguien que alaba a Dios. Así que tú no debes de andar con miedo ni con temor. Si amas al Señor y vives su palabra, Él es tu refugio, Él es tu cobertura y Él te protege. Protege tu negocio, protege tus hijos, protege todo lo que emprendas de acuerdo a su propósito, a su voluntad. Dile a alguien: protección. Así que este salmo lo primero que dice es: el que habita con Dios es protegido por Dios. El que busca a Dios es protegido por Dios. Así que hoy debe de aprender a soltar el miedo, a soltar el pánico, porque Dios es tu protector. Dios le dijo a Abraham: yo soy tu escudo alrededor de ti. Alguien alabe a Dios. Por donde quiera que tú mirabas a Abraham, por cualquier lado, tú mirabas a Dios delante de él. Si tú mirabas a Dios por la izquierda, Dios estaba en la izquierda. Si tú mirabas a Dios a Abraham al frente, Dios estaba al frente. Porque Dios dijo: yo soy escudo alrededor de ti. No temas ni tengas miedo, porque yo soy tu escudo. Yo soy tu pared. Yo soy el que filtro las cosas. Yo soy el que te protejo. Dile a alguien: suelta el miedo, suelta el pánico, el fracaso, porque Dios protegerá tu casa y protegerá tu vida. Número 2, este salmo habla de provisión. De provisión. Dile a alguien: provisión. En el verso 11, en el verso 13 dice: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. Los ángeles tienen un trabajo, pregúnteme cuál. Trabajar para ti. Trabajan a tu favor. Y una de las ventajas de esos ángeles, una de las ventajas de ellos, es que no se cansan. No tienen cuerpo físico que le haga comer o beber o necesidad de dormir. Tenemos ángeles que son servidores de aquellos que van a heredar y heredan la salvación por medio de Jesucristo. Dios dice: yo enviaré ángeles que trabajen a tu favor, que guarden tu caminar, que guarden tu entrada y tu salida. Dígale a alguien: no estoy solo, los ángeles están conmigo. Dígalo otra vez: no estoy solo. Entonces, para que te guarden en todos tus caminos. ¿En qué? En todos tus caminos. Debe de entender que no estás solo, que hay ángeles que están contigo. Pero tiene doble filo eso, porque ellos también ven todo lo que tú ves en internet. Así que no solo tú tienes ángeles que te protegen, tú tienes ángeles haciendo esto. Cada palabra, cada pensamiento, cada envidia, cada vez que tú dejas que la carne haga lo que quiera, con hora, fecha, y no solo lo están escribiendo, lo están grabando. Porque no me diga a mí que aquí tienen mejores cámaras que allá. Las de allá son invisibles y no necesitan hard drive ni disco duro. Ellas no tienen fin. Por eso es que cuando tú vayas al cielo, tú no puedes negar tus obras malas, porque Él va a hacer esto. ¡Pam! El día, la hora que tú lo dijiste, lo hiciste. Entonces deben de entender que los ángeles no solo te protegen, están siendo testigos de toda la desobediencia. Aleluya. Se le fue la alegría, ¿verdad? Pero quiero volver a decirte que hay provisión para tu vida, y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es provisión de cobertura. Sobre el león y la cobra pisará, hollará el cachorro del león y a la serpiente, al dragón. Eso es protección. Me invocará y le responderé, y yo estaré con él en angustia, y lo voy a rescatar, y le honraré, y lo saciaré de larga vida, y le haré ver mi salvación. Este salmo trae esta promesa tan hermosa, pero comienza diciendo: los que habitan, los que toman la decisión de estar con Él, los que aman a Dios por encima de todo lo que tienen, los que le dedican tiempo a estar con Él, Él enviará a sus ángeles cerca de ti. Dile a alguien: protección. Di conmigo: provisión. Otra cosa más: promoción. Protección, provisión y promoción. En este salmo tú ves cómo Dios promueve. Cómo Dios promueve. En el verso 14 dice: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré y lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Habla de una exaltación que viene después de un conocimiento de Él. El conocimiento acerca de Él trae expansión en nuestras vidas. Porque cuando adquiere conocimiento de Dios, literalmente tú te expandes. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Yo creo que Dios va a promoverte en los próximos días. Porque dice: y yo lo exaltaré. Yo lo exaltaré. Pero dice: porque ha puesto su amor en mí. Sigo, paro. Porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré y lo exaltaré. La exaltación de Dios viene a alguien cuando Dios está seguro que esa persona no ama la exaltación, sino a Dios. Yo lo exaltaré porque ha puesto en mí su nombre. La persona que pone su amor en Dios, que ha puesto su amor en Dios y no en las cosas que Dios da, Dios le da todo lo que necesita. Porque Dios va a filtrar tu corazón antes de darte las cosas. Y si Él ve que ama las cosas más que a Él, ya Él sabe que tú no estás listo para las cosas. Por eso dice: por cuanto puso su amor en mí. Me ama más que los milagros, me ama más que el dinero, me ama más que la fama, me ama más que la fortuna, me ama más que lo halague, me ama a mí, está preocupado porque yo pienso que yo quiero. Ha puesto en mí su amor, yo lo exaltaré, yo lo levantaré, yo lo pondré en alto, porque Él tiene su amor en mí. Dios solo confía en gente que lo ama. No, usted no está aquí. Dios solo confía en gente que lo aman a Él, y Él ama a esa gente. Por eso Moisés le dice: tú dices que me amas y que confías en mí. Alaba lo que vive. Dios solo confía en gente que lo aman a Él. Y la gente que ama a Dios lo demuestra guardando y respetando su palabra. Jesús dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. No se trata te amo de la boca para afuera. El amor hacia Dios se demuestra cuando tú le dices al pecado no, cuando tú le dices las cosas malas no, porque yo amo a Dios y no quiero lastimarle. Pero Dios va a exaltar gente aquí. Hay gente que la hora de su exaltación ha llegado, porque han demostrado que aman a Dios por encima de todas las cosas, cuando tienen, cuando no tienen. Dile a alguien: te van a promover. En el Salmo 27:5 dice: porque en el día de la angustia, dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su presencia, de su tienda me va a ocultar, y sobre una roca me pondré en alto. Cuando entra la presencia de Dios, Él te libra de la angustia. Sigo, paro. Y no solo te libra de la angustia, te establece en una roca alta. Escucha bien, yo no quiero altura si estoy sobre lodo. Yo no quiero altura si soy orgulloso. Yo no quiero altura si soy vanidoso. Yo no quiero altura si ando con espíritu de lascivia. Yo quiero altura cuando esté en una roca. Porque el que está en altura en el lodo se marea cuando lo halagan, cuando ve multitud, cuando lo aplausa, cuando lo aplauden, cuando tiene mucho views, se marea y se cree un dios. No, yo quiero grandeza cuando esté en la roca, cuando yo esté firme, cuando estoy en Cristo Jesús. Alguien puede alabar a Dios. Me pondrá en una roca. Dile a alguien: promoción. Ahora quiero hablar de tres características que tocan el corazón de Dios en el Salmo 91. Di conmigo: protección, provisión, promoción. Pero la provisión viene porque conoce su nombre. ¿Ve? La exaltación viene porque ha puesto en mí su amor. La protección viene porque habita conmigo. Habita conmigo, yo habito con Él. Conoce mi nombre. Entonces yo soy su provisión, porque Dios será para ti según la revelación que Él te ha dado. Por eso hay docenas, más de 40 nombres de Dios. Claro, el yo soy, el Maori, el principal. Pero diferente nombre, el Shammai, el Adonai. Cada uno de esos nombres muestra lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Alguien está aquí? Ahora, ¿cuál es el corazón que toca a Dios? Quiero hablar de tres características que va a tocar el corazón, la presencia de Dios. Primero, un amor entrañable por Dios. Segundo, aumento del conocimiento de Dios. Tercero, nuestra búsqueda de Dios. Tener un amor entrañable por Dios. Dos, aumento de conocimiento de Dios. Por eso algunos de los que no vienen hoy son fofos por dentro, porque no leen Biblia. Son tontos para la Biblia, pero son muy sagaces para cosas tontas. No leen las escrituras. Por eso su amor por Dios, su conocimiento por Dios, es un conocimiento básico, bajo. De ti fluye lo que tú permitas que entre primero. Nuestra búsqueda por Dios. Si no buscas a Dios, no lo va a encontrar. Dios no se deja encontrar del que no lo está buscando. ¿Sigo, paro? Entonces en el verso 14 lo voy a leer otra vez. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Dice: me invocará. En el verso 14, 16, me invocará y le responderé. Fíjate que Dios, Dayana, no responde hasta que no lo invoca. Ahora, la palabra invocar aquí es más profunda de lo que nosotros pensamos. Él dice: me invocará y yo le responderé. Dios no responde a quien no lo invoca. ¿Alguien alaba a Dios? Yo estaré con él en la angustia y lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Dile a alguien: un amor entrañable. Dile: cuando amas a Dios por encima de toda la cosa. En el verso 14 del Salmo 91 dice: el Señor nos dice, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Ahora, la palabra "porque" en mí, o sea, "porque", Significa por causa o razón de qué. O decir, por cuanto ha puesto, porque ha puesto su amor en mí. Es decir, porque su razón de amarme soy yo. Porque me ama a mí. Cuando se utiliza la palabra por qué, se hace para mostrarnos por qué se ha dicho o realizado algo. Es decir, yo amo a Dios. Amor en este verso se traduce como aferrarse, unir, amar, deleitarse en. Lo que Dios, la palabra que está diciendo el salmista aquí es, cuando dice, porque ha puesto su amor, por cuanto se ha aferrado a mí, porque se unió a mí, porque me ama a mí, porque se deleite en mí, porque su deleite soy yo, porque su gozo soy yo. Entonces yo lo libraré y lo bendeciré. El salmista está hablando de personas que lo extraña a él, personas que no puede vivir sin él, personas que su deleite es él, personas que aunque vayan al cine, tengan lo que tengan, sienten que si no están con Dios no tienen vida. Personas que su deleite es Dios. Alabe la gloria de Dios. Por cuanto ha puesto su amor, por cuanto se aferró a mí, por cuanto me extraña, por cuanto se deleita en mí, por cuanto se ha unido a mí. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Por cuanto se unió a mí, yo lo libraré, yo lo exaltaré. Alguien alabe a Dios. En esa gran cruzada, cosas hermosas sucedieron. El primer día Dios sanó una mujer ciega. Bueno, maravillas hermosas. Gente se convirtieron. Fue algo hermoso. Pero en los 2 días yo sentía que me faltaba algo. Y dije, Señor, todo está hermoso, pero yo siento que me falta. Yo no soy yo todavía. Porque yo aprendí que hay 2 tipos de unción para un hombre. La unción que está sobre ti y la unción que está en ti. La unción que está en ti es para ti. Es la que te construye, es la que te anima, es la que te levanta a orar, es la que te mantiene energizado, es la que te empuja, es la que te hace predicar, es la que te hace cantar, es la que te hace buscar, es la que te hace que te mueva hacia Dios, que te aviva, que tú sientes ríos. Por eso hay gente que siente río, pero los otros no sienten nada, porque ellos solo tienen la unción para ellos ahí. Ahora, la unción que está sobre ti no es para ti, es para los otros. La unción que está en ti depende de tu hambre. La unción que está sobre ti depende del hambre de los dos que la van a recibir. Alguien está aquí. Entonces la unción que estaba en San Pedro estaba sobre mí. Por eso se sanaba un ciego. Yo me gozaba, pero no sentí ese río. Pero yo le dije a Dios, Señor, tengo un sueño de muerte. Hoy es viernes, estoy cansadísimo. Tengo que ministrar en la mañana y en la noche. Yo quiero dormir, pero me da terror seguir un día más sin percibir la unción que me restaura. Así que yo me voy a poner de rodillas hasta que tú llegues y tú me expliques qué pasa, qué es lo que está pasando. Y me quedé ahí por horas, y a las 5 de la mañana el Señor me dijo, levántate, acuéstate. Y cuando yo me acosté, yo escuchaba la voz del Señor. El Señor es lindo. Yo dije, Señor, pero aquí en este mismo pueblo tú me visitabas a las 5 de la mañana, impresionante. Le dije, pero tú me dabas visiones, pero ahora tú no me das visiones como tú me dabas en ese tiempo. Y me digo, porque ya no tengo que darte visiones para hacerte creer. Ya tú maduraste, ahora yo te hablo. Ya yo no te muestro, ahora yo te hablo. Alguien alabe la gloria de Jehová. Y el Señor me dijo, hay 3 espíritus en esta ciudad, este y este, y está influenciando a muchos de mis siervos, así que habla de esto y de esto. Cayó la gloria de Dios. Yo sentía ríos líquidos que me corrían por mi ser, y hasta se me zafó en la noche y dije, voy a hacer yo. Y me sacudí en el espíritu. Lo que quiero decir es que el Señor te va a avivar a ti y va a avivar a otro a través de ti. Entonces es aferrarse. Es aferrarse. Por cuanto puso su amor, la palabra amor es aferrarse, unirse, amar y deleitarse. Lo sigo aquí o lo paro. A su nombre. Ahora, la palabra librar, que viene porque lo amo, se traduce como llevar, escapar. Por lo tanto, el Señor dice aquí: por cuanto te has aferrado a mí, te has unido a mí y me has amado, te has deleitado en mí, dice, te voy a envolver en mis brazos y te llevaré lejos de los problemas del mundo. Por eso es que es imposible que alguien que tenga deleite en Dios en secreto lo atormenten los problemas del mundo. Cuando alguien está en la presencia sumergido, no le importa lo que le falta ni con lo que le sobra. No le importa cuánto hablen o cuánto no hablen, si la gasolina subió o bajó, que viene ellos, porque el Señor lo abraza, lo envuelve y lo lleva lejos de los problemas, y la angustia no lo puede alcanzar, y la gente está angustiada y ellos están con un gozo eterno dentro de su corazón, porque el Señor los abraza. Alaba la gloria de Dios. Hay gente aquí que Dios lo va a abrazar. Diga que hay gente en las redes que Dios lo va a abrazar. Dígalo, amén. Por cuanto te deleitas en mí, yo te abrazaré. Número 2, aumento de conocimiento. Tú no puedes entrar en una temporada nueva si no tienes conocimiento de esa nueva temporada. Por eso es que usted se hace bien bruto espiritual si deja de leer la Biblia. La palabra dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo, que penetra y que discierne, corte el alma, el espíritu, los tuétanos, la carne, los huesos, y discierne tu pensamiento. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando tú la estás leyendo, ella te está leyendo a ti. Y cuando tú dices, dame la palabra de Dios aquí. Tú tienes envidia, pero no lo sabes. Tú tienes rencor, pero lo has ignorado. Y tiene competencia, pero no lo ignora. Y cuando dice, no hagáis nada por competencia, dice, wow, leí la Biblia. No, ella leyó lo que había en ti, te lo expuso. Por eso tú sales diciendo, tengo que cambiar. Ve, tú lees la palabra, pero ella te corta. Ella discierne tu pensamiento y te lo expone para corregirte, para edificarte, para levantarte. El carecer de conocimiento de Dios nos lleva a vivir una vida estrecha y limitada en las bendiciones de Dios. Aumento del conocimiento de Dios. El verso 14 continúa diciendo: lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. No lo exaltaré porque me alaba, lo exaltaré porque tiene conocimiento de quién yo soy. Conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Usted debe de dejar de vivir en una tetera de leche espiritual. Ya salga de ahí. Compre libros, estudie, escudriñe, deje de ser un analfabeto espiritual por su poco interés y su irresponsabilidad de su propia alma. Jesucristo terminó su obra. Pablo también se hicieron responsables de sus obras. Usted no quiere hacer nada por usted. Usted solo, algunos de ustedes que no vinieron hoy solo quieren venir aquí a que lo alimenten. Cocine, aprenda a cocinar espiritual. Haga sus churrascos espiritual. Comience a conjugar palabras, a buscar en el diccionario, a buscar en griego, en hebreo, y escudriñar. Deje de ser un cristiano de orilla. Salga a profundidades, porque el Señor lo trajo aquí no para que esté sentado. Dios lo trajo aquí para utilizarlo, pero usted no puede ser utilizado en lo que no tiene conocimiento. Alguien puede alabar a Dios. Esta iglesia no va a transicionar, ya transicionó. Alguien tiene que alabar a Dios. Esta iglesia va en aumento por causa del poder del Espíritu Santo. En este verso nos dice que el Señor nos defiende, nos promociona, nos rodea con favor como resultado de nuestra revelación y entendimiento personal de su autoridad y naturaleza en nuestra vida. El conocimiento. El verso 14, ponme el verso 14 ahí, por favor. El verso 14 del Salmo 91. Mire, se lo voy a leer a veces los muchachos. Aquí Dios nos muestra: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto, cuanto ha conocido de mi nombre. El otro verso, que significa allí? Síguelo allí. Me invocará, yo le responderé. Ahora escuche esto. Dios está diciendo que por cuanto nos interesamos en conocerlo y en tener conocimiento de Él, Él entonces nos exalta. Ya lo puede quitar. Él entonces nos exalta y nos rodea con favor como resultado de nuestra revelación y entendimiento personal de su autoridad. La palabra conocido, porque dice por cuanto ha conocido mi nombre, la palabra conocido es Shaddad. Dígalo, Shaddad, que en hebreo significa discernir, asegurar lo que ve. Cuando tengo conocimiento de Dios es porque discierno. Y discernir no es igual que sentir, porque tú puedes sentir el amor falso de alguien, decirte yo te amo, pero por dentro tú dices aquí algo no me cuadra. Este me dice que me respeta, pero yo siento, yo percibo que no hay nada de eso en él. Entonces el percibir o el discernir va más allá de los 5 sentidos. Entonces alaba lo que vive. Conocimiento de Dios es discernimiento, discernir. Por eso hay personas que hablan mucho, que te quieren, pero tú disciernes que no es así. ¿Ve? Por tus oídos tú oyes que te quiere, pero por tu espíritu tú disciernes que no. Sigo paro. Abróchense los cinturones. El ver, por eso, fíjate, él dice, por cuanto ha conocido mi nombre, es tener el discernimiento de ver. Pero el ver que se usa aquí no pertenece al ver de los sentidos, sino al ver del espíritu. Es decir, que cuando tengo conocimiento de Dios es que estoy mirando otras cosas. Es que estoy accediendo a algo que mis ojos no ven, pero mi espíritu lo discierne. ¿Alguien puede alabar a Dios? Y eso se puede traducir como tener sueños, tener visiones. Y tú te levantas y dices, yo me vi orando por los enfermos. Vete, está dando un conocimiento de donde Dios te va a usar. Yo vi esto, yo me soñé esto, yo tuve esta visión. Gracias por su entusiasmo. Entonces, el tener conocimiento o el ver nos va a ayudar a cosas poderosas. ¿Por qué? El ver crea algo en nosotros. Hay personas que nunca más serán igual cuando ven algo de Dios. Sigo paro. Sigo paro. Yo vi un milagro que jamás me volvió a ser el mismo hombre. Entonces, cuando tú ves, crea algo en tu corazón, da origen a pensamientos y emociones, incluso convicciones. Por ejemplo, tú ves un ángel en tu espíritu con tus ojos de la carne y tú nunca jamás vas a dudar de que los ángeles existen, pero ese día que tú viste, ese ver creó pensamiento y creó emociones dentro de ti y creó convicciones que nadie puede convencerte de lo contrario, y creó una emoción de que los ángeles existen, y ahora hay un pensamiento en tu mente. Gracias por su entusiasmo. Y yo te digo lo siguiente: existen cosas que el Señor quiere mostrarte que harán que nos acerquemos más a Él, y a su vez Él nos dará su poder y promoción. Dios quiere que vea. Dios quiere que tenga profundos conocimientos de Él. Sigo paro. En Efesios 1:17 dice el apóstol Pablo, orando exactamente por esta clase de revelación y entendimiento, pidiendo que el Señor de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en un conocimiento de Él. Tienes que orar para que Dios te dé revelación de Él, porque cada revelación de Dios es una manifestación que viene. Alguien no está aquí todavía. Debe de orar hasta que Dios te dé revelación de Él. Shama. Cada nombre de Dios fue revelado de acuerdo a la manifestación de Dios. Sigo paro. Jehová Shama significa Dios está aquí. Alguien puede alabar a Dios. En el conocimiento, mi oración es que los ojos, dice Pablo, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Hay personas que tú tratas de decirle cómo deben de hacer las cosas, pero no se la ha iluminado. Y hasta que Dios no lo ilumine, ellos no van a crecer. Muchas personas no tienen iluminación del propósito de Dios en su vida, luz. Y por eso están invirtiendo el tiempo a donde Dios no lo llamó. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Cuando nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón son abiertos, comenzamos a tener revelaciones profundas. Y crecemos en el conocimiento del Señor. En la Escritura encontraremos muchos nombres de Dios. Y cada uno de ellos lleva una verdad diferente acerca de quién es Él y de su corazón para nosotros. Si te llena del conocimiento de sanidad, es porque el Dios Rafa o el Dios que sana se te está revelando. Gracias por su entusiasmo. Voy a terminar. Tercero, nuestra búsqueda de Dios. Dios te ama, tú lo amas, pero lo demuestra buscándolo. Si tienes más tiempo para tus hijos, para tu trabajo, para tus redes, tu televisión, y no para Dios, deja de hablar tontería diciendo que tú amas a Dios. Tú no lo amas. Tú amas a Dios cuando demuestra que Él es prioridad en tu vida. Nuestra búsqueda. ¿Cuánto van a buscar a Dios? Sigo en el Salmo 91. En el verso 5 dice, comienza, me invocará y le responderé. Y yo estaré con Él en la angustia, lo rescataré, lo honraré. Y me encanta como dice la traducción en hebreo la palabra invocar. Invocar significa encuentro. Por eso dice, me invocará y yo le responderé. Invocar significa que yo saqué un tiempo específico y no permito que sea interrumpido. Porque yo honro a con quien voy a hablar en esa media hora y no permito que nadie la interrumpa. Invocar significa que me voy a encontrar con Él. Que lo voy a buscar en un lugar específico, a sola, un encuentro con Dios. Por eso Dios dice, el que me invoca, el que sacó tiempo para encontrarse conmigo, yo voy a ir a la reunión. Yo le responderé. Por eso es que cuando tú lees Éxodo, lo que tú más ves es Moisés encontrándose con Dios. Y se sentaban y hablaban como un amigo habla con su amigo. ¿Y sabe por qué Josué fue escogido en lugar de los hijos de Moisés? Porque mientras los hijos de Moisés estaban en el campamento, Josué estaba en la tienda donde Dios estaba hablando. Y Josué se interesó tanto por Dios que quería escuchar a Dios por sí mismo. Por eso Dios escoge a Josué por tantas cosas, pero una de ellas era porque Josué era diferente al pueblo. Y siempre el que busca a Dios y pone a Dios en prioridad, Dios lo va a poner en prioridad. ¿Alguien puede alabar a Dios? Mientras todos se quedaban asombrados con la nube que tapaba la puerta del tabernáculo y oían la voz y miraban esa gloria allí, y estaban, dice que estaban en sus tiendas, se inclinaban y miraban a Dios, y digo, miraban la reunión y decían, Dios y Moisés están hablando, Dios mío, qué maravilla. Mientras ellos miraban de lejos, Josué estaba de cerca, no en su tienda. Él podía decir, bueno, mientras Moisés y yo hablan, déjame yo hacer unas cuantas cosas y al supermercado, porque a mí no me llamaron. Josué dijo, yo me voy a poner cerca, yo voy a estar cerca, dice, y Josué se quedaba. Josué dijo, Moisés, padre, se terminó la reunión, sí, ya Dios se fue, me puedo quedar aquí a donde Dios tuvo. Y Dios observándolo desde los cielos, y Dios dijo, él me está buscando. Por eso es que Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pregúntame por qué, porque Josué estaba como estaba Moisés. La gente habla de los 40 días de Moisés, pero no habla de los 40 días de Josué. Josué estuvo ahí 40 días también. Por eso Dios dice, así como Moisés me buscaba, tú me buscabas, yo estaré contigo como tú me con él. Y yo quiero poner esta palabra en tu corazón. Dios no tiene sección de personas. Si tú buscas a Dios como yo le busco, él estará contigo como está conmigo. Él te dará a ti lo que me da a mí. Alabado sea Dios, según su propósito. Estaré contigo como yo estuve con Moisés. ¿Por qué? Porque veo que tú me buscabas igual que con Moisés. Yo no te llamé hasta unos 40 días, pero tú estuviste ahí. Ni siquiera hablé contigo, pero tú estuviste ahí. Captaste mi atención. Por eso Dios hablaba con Josué. Josué era poderoso porque tenía tiempo para estar con Dios. Era totalmente dependiente de Dios, incluso para resolver los problemas. No avanzaban, le preguntaba a Dios por qué. No crecía, le preguntaba a Dios por qué. Los seres humanos somos tan céntricos nosotros, llenos de ego, que nos olvidamos de consultar a Dios y de preguntarle a Dios. Solo venimos a preguntarle cuando ya estamos descacarado y cuando ya todos no avanzó y cuando nos dimos cuenta que nos pudimos. Venimos con los bocos para abajo. Señor, ¿qué voy a hacer? Pero tú tienes 3 años haciéndolo a tu forma y viene a preguntar a mí. Entonces lo mejor es ir a Dios, porque él sabe por el camino que nos va a dar la victoria. Encuentro en hebreo, invocar en hebreo es encuentro. Este es más que un pedido casual. Aquí el Señor nos dice, debido a tu afán de encontrarme, te responderé. Y abriré, obraré en tu nombre. Cuando tú de eso lo que dice, me invocarán, Dios está diciendo, debido a tu afán de encontrarte conmigo, te responderé. Veo que te afana por la mañana, a las 4 de la mañana, y antes de beber café me está adorando. Voy a observar hasta dónde va a llegar. Y veo que durante 3 meses no me ha pedido casa. Lo que me pide es que quiere estar conmigo. Veo tu afán y yo conozco tu problema financiero, pero ni siquiera me lo menciona. Está tan enamorada de mí que no piensa en tus problemas. Te responderé. Yo estaré contigo. Alaba lo que reina. Alaba lo que reina. Se acabaron los cristianos de leche. Van a crecer en el nombre poderoso de Jesús. Me has amado a mí, no a lo que te puedo dar. He notado que ayuna porque tiene hambre de mí. He visto que hace vigila solo llorando para que yo te toque. Oh, yo conozco a tu hijo con problemas y no me lo ha mencionado. Está tan interesada en conocerme que veo que no hay espacio en ti, sino quiero conocerte. Ah, y él observándote, yo le responderé. Jesús dice en el libro de Juan 14:14, dice: pedid algo en mi nombre, yo lo haré. Significa rogar. Invocar al Señor de esta manera exige una revelación específica acerca de quién es Dios. Cuando tú te vas a encontrar con Dios es porque tiene un conocimiento de Dios. Y ese conocimiento que no se adquiere por universidad ni maestros humanos, porque son revelaciones que no vienen por medio del ABC, que vienen por medio del Espíritu, a tu espíritu. El conocimiento te lleva a encontrarte con Él. Sigo paro. ¿Por qué? Si invoca a Dios para tu curación es porque has tenido una revelación de que Él es tu sanador. Se invoca a Dios para una bendición financiera, se debe a que ha tenido una revelación de que Él es tu proveedor. Según la revelación que tiene de Él, será su manifestación sobre ti. Cuando encontramos al Señor como Salvador, Él nos responde salvándonos. Cuando encontramos al Señor como sanador, Él nos responde sanando nuestro cuerpo. Cuando encontramos al Señor como proveedor, Él responde proveyendo lo que necesitamos. Así continúan los nombres y características de Dios. Él da manifestación según la revelación que tienes de Él. Alguien alabe la gloria de Dios. El Salmo 91 dice: porque yo lo voy a rescatar. En el verso 15. Y la palabra rescatar significa que cuando encontramos a Dios, Él nos quita, Él nos fortalece, Él nos equipa. La palabra que dice yo lo rescataré, yo lo libraré, significa en hebreo lo voy a equipar. No es que lo voy a sacar del problema, le voy a dar lo que necesita para vencer el problema. No es que lo voy a sacar del fuego, le voy a dar un aceite para que no se queme. Por eso dice: pasará por las aguas y no se ahogará, y si pasa por el fuego no arde en ti. Dios no dice que te va a evitar la prueba, Dios te dice: te voy a equipar para que pase la prueba. Dios no te dice que no te va a evitar el fuego, Dios te va a dar protección en el fuego. Alguien alabe la gloria de Dios, porque Dios no quiere un tonto, Dios quiere alguien que venza sus propias batallas, alguien que se equipe en Dios. Quítame esta prueba. No, si te quito esa prueba, te quito la fortaleza que va a recibir por la prueba, la dependencia que va a recibir por la prueba y la promoción que viene cuando vence la prueba. Así que no le diga a Dios que te quite la prueba, dile a Dios que te equipe, que te... Le vine a hablar a gente que Dios lo va a equipar. Me voy de esta iglesia porque aquí no me saludan. No, aquí te están mostrando a sembrar para cosechar. Alábalo que reina, alábalo si quieres, si no. David nos dijo: Señor, líbrame de Goliat. David dijo: déjame buscar 5 piedras. Sigo paro. Entonces cuando dice lo voy a rescatar, claro que la gente interpreta: ay, que cuando yo esté en prueba Dios me va a levantar y me va a llevar a un lugar donde nadie me moleste. No, rescatar es: te voy a equipar, te voy a dar lo que necesitas, te voy a dar la espada con la cual le va a quebrar la cabeza al diablo, te voy a dar la sabiduría para que eche el negocio para adelante, te voy a dar la unción para que rompa los yugos. Hay un avance de cristiano cobarde que quieren vivir la vida fácil. Él me rescatará, me quitará a toda esa gente que no me ama. Es el problema de la gente, que no entienden que cada dificultad en su vida es permitida por Dios de alguna forma, para equiparte, Oh, yo siento una unción ahí corriendo. Para equiparte. Para equiparte. Así que suelta el pañuelo y agarra la espada. Porque es para pelear. Pelea la batalla. Pablo dice, Pablo dijo, he peleado la batalla. Esto es una batalla contra la carne, contra el diablo, contra los envidiosos, contra los chismosos. Pero voy a pelear la batalla. Contra los criticones, pero voy a pelear la batalla. Gente con que quieren ser coronados sin ganar una batalla. Quieren el botín, quieren el tesoro, la recompensa, el reconocimiento. Y son una balsa de gente que una espina, ¡ay, la espina! Dios dice, te voy a rescatar, o sea, te voy a equipar. Te voy a dar lo que necesitas. Mira, hay algo que no me acuerdo los versos bien, pero está en Samuel. Primera y segunda de Samuel, por ahí está. En el capítulo 7, por ahí, después tú lo busques, lo vas a encontrar. Dice que los filisteos vinieron y los israelitas salieron huyendo. Y dice que después Dios lo llevó otra vez al mismo lugar. Y volvieron a venir los filisteos. Por esta ocasión no huyeron. Hicieron huir a los filisteos. Dios los llevó al mismo lugar donde lo derrotaron a que vencieran. Cuando los israelitas se metieron en pánico y en miedo. Es que hay gigantes. De hecho, un gigante nunca mató a un israelita. Lo mató el miedo a los gigantes, no el gigante. Hay gente que lo está matando el fracaso y ni siquiera el fracaso ha llegado. Hay gente que no han comenzado empresas porque creen que van a fracasar y todavía no han fracasado. Pero iba a decir una palabra dominicana, pero me voy a quedar. ¿Y qué cosa es esta? Alabado sea Dios. Ellos se fueron huyendo para el desierto. Hay gigantes. 40 años después volvieron. ¿Y qué encontraron? Porque que lo que tú no vences hoy lo tienes que vencer en algún momento de la vida. Tú te vas de esta iglesia porque nadie te saluda. En todas las iglesias nadie te va a saludar. Porque Dios lo que quiere es que tú aprendas cómo sembrar para cosechar. Atáqueme, sigo paro. Oh, gloria. La palabra nos rescata, significa nos equipa, nos fortalece. Él nos da las armas para la batalla de una forma tal que tendremos victoria. Cuando Él dice yo lo voy a rescatar, no es que Él te va a sacar del problema, es que Él te va a traer la espada para que venza, te va a traer la fortaleza, te va a traer la unción, te va a dar la fe. Y tú que querías correr te devuelve y dice ahora sí, Satanás, y Jehová está conmigo como poderoso gigante. Sigo paro. Dile a alguien, sacúdete. Ya quiero terminar, termino. No, ya yo quiero que me pongan los guantes porque Dios está equipando gente. No vamos a salir de Kansas City. Vamos a enfrentar a los diablos de Kansas City porque Jehová nos va a equipar. Tu hijo tiene problemas. No es para que lo suelte, para... Dios te va a equipar para que lo transforme. Déjame seguir aquí. Sama. Sigo paro. Pero también hay otra gente que de cualquier cosita, yo me busco otra. Me busco otro. Porque han mostrado un evangelio que tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando tú seas feliz. Es el Dios de este siglo. La felicidad del mundo. Bueno, es que yo no soy feliz ya con Él. No soy feliz. Yo es mi vida, yo quiero disfrutarla. Yo no soy feliz con Él. ¿Verdad, pastor? Que yo tengo derecho a ser feliz. Tú tienes derecho a ser feliz si lo hacen Dios. Porque fuera de Dios eso no es felicidad. Eso es soltura a la carne y deseo carnal. Déjate de cosas. Alguien alaba la gloria de Dios. Alguien alaba la gloria de este evangelio. Se predica tal como es. A su nombre. Entonces Dios te va a equipar y te va a dar eso. Déjame seguir aquí para qué. En este verso 15 dice yo lo honraré. Diga conmigo, lo honrará. La palabra honrar, oiga bien, tal como suena aquí en hebreo, tiene un significado más importante que en el inglés y en el español. En el inglés y en el español significa para estimar, reconocer o respeto. Pero en el hebreo dice promover, causar que abunde, aumente riquezas. Todo lo que viene porque yo amo a Dios y no la cosa que Él me da, dice aquí que entonces me promueve, causa en mí abundancia. Aleluya. Bendito sea Dios. Cuando tú amas a Dios, Él te honra a ti y hace que te honren. La persona que pide honra y exige honra porque no ama a Dios. Porque hay gente que exige más honra de la cuenta. Todo esto viene por causa de nuestra búsqueda de su presencia. Les saciaré de larga vida, le haré ver mi salvación. Y uno de los significados de la palabra saciar es estar lleno. Nos llenará. Dios quiere que estemos llenos de vida. La palabra salvación traducida es salvo, liberado, victoria, prosperidad y salud. Dios nos va a saciar y nos va a llenar de victoria, de prosperidad y de salud y de liberación. Yo quiero cerrar con dos cosas más que se añadió por el Espíritu hace un tiempito aquí. Se lo digo. El apóstol Pedro dice: gracias a ustedes y Padre sea multiplicada en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más conocimiento busca y adquiere de Dios, más aumenta tu fe en Él. Porque mientras más tú conoces a una gente, más confía en Él. Ahora, quiero cerrar con dos cosas. Ya ustedes leyeron el Salmo 91. Les voy a hablar de dos cosas importantes. Aquí la última parte que hablamos fue buscar a Dios. Una de las cosas que vas a tener cuando busca a Dios, ya le voy a dejar ahí para que puedan comer temprano. Intimidad. Usted no puede ser un cristiano de cultos. No, eso no sirve, no funciona. Que solo usted lee la Biblia cuando llega aquí. Que solo usted adora cuando está aquí. Y entonces, ¿qué usted hace el resto de la semana? Usted es mudo. Usted tiene que aprender a desarrollar una búsqueda continua con Dios, a leer la Biblia, a tener tiempo de calidad con el Señor. Y aunque usted no sepa orar mucho, solo que usted se quede media hora, aunque sea callado, ya eso basta. Ya el Señor está mirando tu intención, porque más que tu palabra, Él ve tu intención. ¿Alguien puede alabar a Dios? O sea, tú tienes que buscar a Dios. Te vale la gracia. Gracias a ustedes y Padre sea multiplicada en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y gloria excelente. De excelencia. Eso está en segunda de Pedro 1, 2 y 3. Escuche esto. Observe que lo primero acerca de la revelación es que siempre esté conectado al conocimiento íntimo de Él. No puede adquirir revelación de Él si no tiene intimidad con Él. Por eso es que cuando Moisés bajaba de ese monte, no era lo grande de Moisés, no era que le brillaba el rostro, era lo que traía adentro. Lo que él había visto ahí arriba, lo traía así. Que Dios es este. Usted puede entender. La gente dice porque le brillaba el rostro. El rostro era el resultado de lo que no, de lo que no le cabía adentro, que le salía para afuera. Sigo paro. Pero lo que Moisés decía, Dios mío, vi el Génesis. ¿Qué Dios es este? El conocimiento que él adquiría cuando sacaba tiempo con Dios lo hacía poderoso. Según el verso 3, Dios nos ha dado su poder divino para todo lo que pertenece a la vida. Yo lo voy a parar aquí porque creo que hay gente que no lo está entendiendo. Te voy a leer otra vez a Pedro, a ver si le cae. Mira, ponlo ahí. A ver, capítulo 1, verso 2, verso 3. A ver si ellos lo pueden entender. Yo sé que hay una gente que son sabias, entendidas, y tienen un espíritu salomónico encima. Eso está en segunda de Pedro 1, verso 2 y verso 3, capítulo 1. Oye, gracias a usted y paz les se han multiplicado en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pedro dice: tengan conocimiento de Jesucristo y de Dios. Mírenlo allí. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de quién. ¿Y de quién más? Síguelo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino mediante el conocimiento. Es decir, el poder divino que nos da poder sobre todas las cosas de la vida se nos manifiesta y viene por medio del conocimiento de Él primero. Cuando yo tengo conocimiento de Él, entonces tengo el poder de Él. Y cuando tengo el poder de Él, tengo poder sobre todas las cosas de la vida. Todo lo que vive está bajo el poder de aquel que tiene conocimiento de Él. ¿Lo dejo aquí o sigo? Dios nos ha dado su poder divino para todo lo que pertenece a esta vida. Pero oiga, el poder divino y para activar la provisión de todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad. Todo esto está conectado al conocimiento íntimo de Él. Si no tengo conocimiento de Dios, no tengo el poder divino que controla todas las cosas. Todo esto tesoro, Virginia, proviene de tener una relación con Él por medio de la oración. Lo voy a leer otra vez. Todo esto tesoro divino, el poder de la vida, viene por medio de una relación con Él, por medio de una vida de oración. La intimidad y la adoración, al sentarnos a sus pies y estar en su presencia, como resultado de ello, la manifestación de su poder divino se da automáticamente para nosotros todo lo que necesitamos para ser más piadoso de lo que Dios quiere que seamos, según el llamado de Dios. Dios ya ha hecho la provisión, solo tenemos que recibirla por medio de aumentar nuestra intimidad con Él. Tienes que sentarte y adorarlo. Y mientras le adora, le busca y le ama a Él, por amor a Él, todo para Él, automáticamente de Él viene un tiempo de refrigerio. Y mientras tú estás adorándole y teniendo intimidad y amándole y deleitándote y deseándole y buscándole y pidiéndole su presencia, automáticamente Él está rompiendo cadena, abriendo camino, trayendo provisión y haciendo cosas. Y mientras tú te preocupas por amarlo a Él, Él se preocupa por resolverte todo lo que tú en tu fuerza no puedes resolver. Alguien diga aleluya donde quiera que esté. Tienes que tener, por cuanto tiene conocimiento de mí. El poder que hoy opera en mí es mayor que el que operaba hace 15 años. Pregunte por qué. Porque tengo más conocimiento de Él. ¿Sigo paro? ¿Cuánto han leído cuando Elías oró y cayó fuego del cielo? Mire lo que Él dice. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, la ofrenda del sacrificio, la ofrenda de los dos bueyes, se acercó el profeta Elías y dijo: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. ¿Por qué? Todo lo que haga tiene que hacerlo por su palabra. Ese era el secreto para acceder al poder de Dios: hacer todo según la palabra de Dios. Si tuviéramos ojo para ver, oído para oír, bajo el espíritu de sabiduría y de revelación, tuviéramos más avance que nunca. Sigo paro. Operaríamos en la grandeza excesiva de su poder, porque el espíritu de consejo siempre obra con el espíritu de poder. Yo sé que esto es para pastores ya en ministerio, pero bueno, a alguien se lo están dando. Se lo voy a decir. El espíritu de consejo siempre camina con el espíritu de poder. El espíritu de conocimiento, el espíritu de poder camina con el espíritu de consejo. Por eso en Cristo había espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de poder también. Sigo paro. Cuando accedemos al cielo y recibimos revelación, traemos la manifestación a la tierra. ¿Por qué no? ¿Por qué la manifestación de su poder se detiene? ¿Por qué? Porque falta conocimiento de su poder. Dios mío, hoy tengo pila nueva. Le repito otra vez. La Biblia dice: y toda la tierra está llena de la gloria. ¿Ah? ¿Toda la tierra está llena de qué? Pero falta conocimiento de esa gloria. Entonces la falta de conocimiento de esa gloria no me permite conectarme a esa gloria. Por eso es que cuando hay conocimiento de Él, se nos multiplica el poder divino en Dios. Yo profetizo que viene revelación para alguien aquí hoy. ¿Sabe lo que significa la revelación? La palabra revelación significa revelar o comunicar los secretos del Señor. Revelación significa aparición. Habla de iluminación, significa la venida, la manifestación. La revelación trae el ámbito espiritual a la tierra. La atmósfera es clave. Y hay lugares, hay atmósfera geográfica que solo están en un lugar, que no están en todos los lugares. La única forma que esa atmósfera sale de ahí es cuando el que la tiene la lleva. ¿Le sigo aquí o le paro? Hay atmósfera de gloria geográfica. Todo hombre de Dios que no aprende a cambiar atmósfera bajo revelación. Por ejemplo, la adoración es una llave. No es la llave, es una de las llaves. Otra llave es el conocimiento de Él. Pero la adoración es una llave. La adoración no es para oír gente que tiene voz bonita. Todo eso es añadidura, eso también. La adoración no es un piano bonito, no, ni música bonita. La adoración es alguien con conocimiento de a quien está adorando. Entonces ese espíritu que está vestido de carne ahí arriba, pero que tiene revelación de a quien está adorando, desata la atmósfera. Entonces hay atmósferas que solo viven en un lugar, Shama. Por eso que el monte Sinaí no se movía, Dios ahí igual como se movía en el campamento. Déjeme terminarle. Dios le hablaba a Moisés, le decía: sube al monte que voy a hablar contigo. Pero ¿por qué no termina de hablar ahí con él? Pero cuando él subía al monte, dice: estoy temblando y espantado, porque temblaba la tierra. Así que lo que Dios hacía allá arriba no lo hacía allá abajo. Hay lugares que Dios lo ungió para moverse. Betel es un lugar exclusivo de Dios. Casa de Dios, puerta del cielo. Alguien puede alabar a Dios. De hecho, Jacob, cuando iba camino a Egipto, tuvo que pasar por Betel para poder volverse a encontrar con Dios. Y dice: invocaré al Dios de Betel para que se me aparezca. Y Dios se le apareció, porque Dios vivía en esa área de Betel. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios ha santificado a Kansas para hacer cosas grandes. La adoración es una llave que espiritualiza la atmósfera natural y la transforma en atmósfera sobrenatural. Cuando el que cante, el que toca, es un espíritu que sabe a quién adora. Desde que hace así el piano, ¡pam! Porque no es el piano, es el espíritu que está tocando al... Habrá alguien que alaba a Dios. No, no el que está cantando, es el espíritu que está cantando en esa gente. Alaba la gloria de Dios. Entonces, por eso hay líderes con una atmósfera seca. Le ha tocado en una iglesia donde usted está avivado y la iglesia está muerta. Usted quiere como morirse. Sigo paro. Por eso hay pastores que por más que luchan no hay atmósfera. ¿Por qué? Porque sus músicos están mundanos. Sus músicos están carnal. Sus músicos están pensando en chisme, en contienda. Suben a cantar y que para que la otra sepa. ¡Tontería! Solamente un espíritu que sabe a qué espíritu adora es el que va a cambiar. ¿Y sabe quién sabía eso? Y termino. Llama. Lo voy a repetir. No se trata de tocar esa batería. Es el espíritu que la toca. ¿Qué espíritu la está tocando? Por eso es que a David se le reconoce que cuando tocaba los demonios se iban, pero antes de tocar estaba ungido. Estaba ungido primero. Alábalo porque reina. Estaba ungido. ¿Y sabe quién conocía el poder de alguien que adora con el espíritu correcto? Eliseo. Eliseo dijo: tráigame un tañador. Y el tañador le cantó a Dios y a Eliseo. Cuando mi esposa salió unos cuantos días, yo subí una bocina a mi habitación y dije: yo voy a tener adoración hasta que Dayana venga. Y puse mi celular ahí. Yo tengo un celular nada más para eso. Hay gente que gasta dinero en tonterías. No, yo gasto en lo que añada la unción. Y puse allí, y puse adoración de todos los adoradores de Dios. Yo salía, entraba y estaba la adoración. Un espíritu no se acercó a mi casa. Uno. Ni siquiera para yo verlo. Nadie. Y yo dije: qué tremendo es esto. Y el Señor me dijo: create un muro alrededor de la casa y alrededor de tu habitación. Dije: ¿cómo así? La adoración que tienes ahí, esa adoración levantó un techo, un muro por arriba y por abajo. Y el diablo ve la casa brindada, no puede entrar. Usted tiene problemas con insomnio, con pornografía y toda esa basura. Ponga adoración 24 horas que se le vaya el diablo. Alaba la gloria de Jesús en esta hora. Sacúdete que Dios te va a dar revelación.